usuarios y usuarias que nos escuchan a través de RNB Activa, aquí en su programa El Saber en Tus Manos con Julia Crevesa. En la producción de este programa, Regina Acuña, y es que nos acompañan en este espacio Anaís Colmenares y su servidor Alex Cortés. Hoy tenemos ustedes la Control 324. Una vez más en este espacio compartiendo el conocimiento. Buenos días, Anaís. Buenos días, Ale, y buenos días a todas y todas aquellas personas que desde su casa u oficina nos sintonizan esta mañana en El Saber en Tus Manos con Funda Credesa. Hoy, con la noticia de que el presidente Nicolás Maduro va llegando a Bolivia para la imposición de la presidencia de Evo Morales. Entonces, bueno, estaremos pendientes, estaremos al día con la noticia. Y hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos un tema bien importante, muy interesante, que tratar con respecto a todo lo que está ocurriendo con la desestabilización psicológica, económica y toda... Los rumores, la cual, bueno, genera incertidumbre y de manera directa afecta a nuestra salud. Y para ahondar en este tema, como lo dijo nuestra compañera Anaís, nos acompaña el licenciado Osvaldo Gutiérrez, egresado de la Universidad Central de Venezuela, psicólogo en el área clínico, social y organizacional, profesor e investigador. Bienvenido, Osvaldo, al programa El Saber en Tus Manos con Funda Credesa. Muy agradecido por la invitación de estar acá y poder compartir con ustedes, bueno, todo esto que nos ha generado tantas dificultades en el día a día, pero que sabemos que todo esto que inició en algún momento va a terminar. Fíjate, hablar de el tema del desabastecimiento y cómo esto nos afecta, nos llega a pensar de que quienes de alguna manera pueden y conocen, ¿verdad?, las debilidades que tiene todo este proceso, hacen de ello un instrumento de guerra. Hacen de ello una forma también de poder impactar a un grueso de la población, y en este caso lo vemos en el día a día. Así es, Osvaldo. Bueno, le recordamos a todos nuestros usuarios que nos escuchan y nos sintonizan en este momento que nuestros números para comunicarse con nosotros son el 0212-731-4297, 0212-731-7334, por Twitter, arroba Funda Credesa, Facebook, Instagram y YouTube, Funda Credesa. También le recordamos, ¿verdad?, la etiqueta del día de hoy, numeral Rumores Creadores de Caos. Alex. Así es, Anaís. Y es que, entrando ya en el tema, hoy queremos hablar de cómo manejar los rumores en esta era en la que es difícil no dejarse invadir por múltiples mensajes con tilde angustiantes, que además no es solo un factor que afecte la estabilidad de un país, sino la estabilidad y tranquilidad de cada individuo. Si bien sabemos que y reconocemos que estamos atravesando una situación compleja con el tema de del abastecimiento, las colas en los locales, en esta etapa de la Revolución Bolivariana, también sabemos que vivimos momentos en los que la tecnología está al alcance de todas y de todos. Es a través de medios de comunicación como redes sociales, mensajería instantánea, ¿verdad?, donde se impacta un sinfín de informaciones, de rumores sin límites, y que muchas nos causan angustia. Grupo de diseño, Pablo. Fíjate, a través uno de las colas uno evidencia un conflicto, ¿verdad?, que se hace prolongado y que es de baja intensidad, pero que cada vez más repercute en cada uno de los ciudadanos. Porque, ¿qué genera ello? En primer lugar, un estado de desasosiego que distorsiona tu capacidad para razonar las cosas que están ocurriendo, una evaluación mucho más precisa y veraz de cada una de las causas que están impactando. Pero, y de la mano se produce temor, miedo, angustia, y este conflicto, como lo podemos llamar, de prolongación y de intensidad, de bajo impacto, y que cada vez más se busca incrementar, es lo que de alguna manera genera todos estos niveles de ansiedad que estamos viendo hoy en día en nuestros ciudadanos. Sí, vamos a ir a una pausa musical y ya seguimos hablando de este tema, los rumores, cómo manejar esta situación. Vaya.
estrellas por el suelo. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón, que no dice tu corazón, que no dice tu corazón, que no dice tu corazón. La tristeza de mi pueblo será con conformismo en el alma. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pisen, la patria es el hombre, que no pisen, la patria es el hombre. Y a Miguel de la Cruz le tocaron las viejas altavas de su queja, y el amor se le puso doloroso como el parto primerizo. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pisen, la patria es el hombre, que no pisen, la patria es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada, ¿quién la ayudará a parir? Pa' que se ponga bonita, que para la patria mucha, que para la patria mucha, que para la patria. 9:12 minutos de la mañana, regresamos con su programa El Saber en Tus Manos con Funda Credesa, hoy hablando con el psicólogo Osvaldo Rodríguez. Osvaldo, nos conversaba antes de irnos al corte todo el tema de la desesperación que siente en este momento la población venezolana, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación podrías darle tú a la gente que nos escucha en este momento? ¿Cómo podríamos evitar caer en esa desesperación? Muy buena pregunta. Fíjate, uno de los aspectos fundamentales que nosotros pudiéramos centrarnos tiene que ver con la información. La información es vital para nosotros poder romper con ese rumor, y ese rumor impacta nuestras emociones, nuestra afectividad, y a veces nos hacemos presa de ella. Cualquier información que nos viene, que nosotros reproducimos compulsivamente a la hora de hacer todas esas cosas que a veces hacemos, y no necesariamente porque necesitamos los productos, sino porque tenemos ya la visión de escasez. Exactamente. Y ese es uno de los problemas. Entonces, el manejo de la información es fundamental. El Estado tiene que hacer un enorme esfuerzo, profundizar la información veraz de lo que se está haciendo, de toda la posibilidades que tiene de nosotros acceder en los diferentes puntos, también el ataque que hay que hacer contra aquellos que especulan, contra aquellos que acaparan, que son también los aspectos que inciden en todo este problema y que lo van creciendo. Para nosotros mantener un equilibrio emocional que nos permita a nosotros poco a poco ir llegando a las condiciones normales que comúnmente como ciudadanos tenemos. ¿Qué características nos daría a nosotros una señal de que estamos cayendo en ese juego emocional, ¿no? Fíjate, yo creo que a todos nos ha pasado, sí, vemos sí. Una cola, ¿verdad? Y nos acercamos a la cola
y lo primero que hacemos es preguntar qué se está vendiendo. Exacto. Y muchas veces las cosas que se venden ahí, a veces yo las tengo en mi casa, pero yo hago la cola igual. Entonces se vuelve una compulsión, ¿verdad? Porque en el fondo se me está manipulando con los miedos, ¿verdad? Se me manipula de alguna manera porque se genera una incertidumbre, ¿cierto? Entonces, esa capacidad de nosotros poder razonar las cosas en función de causa y efecto muchas veces queda supeditada porque la emoción que se va inoculando de que hay una escasez permanente y que no se sabe cuándo va a terminar, hace que yo compulsivamente vaya a hacer mi cola aunque tenga producto, porque como no sé cuándo se va a terminar, eso es lo que me hacen ver, entonces yo quiero esos productos. Nosotros, la revolución bolivariana siempre ha vivido etapas como esta, no es la primera vez. El pueblo, o sea, podríamos decirle que debe tener confianza porque siempre hemos logrado superar, ¿verdad? Como gobierno, esa situación. Esa situación. Fíjate, te pongo un ejemplo. Mi señor padre hace su cola para él recibir su pensión. Y la cola es un momento en el cual él se encuentra con sus amigos, conversa, se hace empatía con ellos. Entonces la cola ha sido para él siempre un momento en el cual de encuentro. Ahora uno ve que en las mismas colas hay cierta violencia también entre los mismos consumidores. Y las formas en que se hacen los contactos, ¿verdad? Muestra de que están comprando por si acaso va a pasar algo. Sí. Muchas de hecho se han preguntado, mire, ¿y por qué estás en la cola? ¿Qué vas a comprar? Bueno, no sé, pero lo que haya, lo compro. O sea, llega a ese nivel, ¿no? Que nos afecta. Eso lo podemos decir de que a la población lo afecta directamente en la salud. O sea, hay que evaluarse eso, o sea, para corregir. Porque uno también como ser humano, como persona, como ciudadano y ciudadana, tiene que, a mi punto de vista, corregirse en esas cosas, ¿no? En esas metodologías. Y más en un momento en el que vivimos, en el que el consumismo se exacerba, ¿no? Se estimula en la gente. Y más en Venezuela, un país que está acostumbrado a tener todo por ser un país rentista y comprar y comprar y comprar, y los medios de comunicación te incitan para que tú compres y compres. ¿Cómo podemos parar eso, Osvaldo? ¿Qué recomendaciones puedes dar? Fíjate, históricamente hemos, lo que tú has dicho, una estructura de economía rentista que nos ha llevado más a la demanda que a la oferta, muchas veces. Cuando se produce en este caso y se estimula esa idea de escasez, en una incertidumbre, entonces muchas veces nos damos cuenta que los mecanismos que tenemos para afrontarlo como que no son los más idóneos, ¿verdad? Y a veces eso es la politización que muchas veces nos ha llevado a marcar posiciones bien férreas, bien fuertes. Nos pierde a veces la posibilidad de darnos cuenta de todo el fenómeno que nosotros a su vez estamos reproduciendo. Entonces, una de las cosas que ante una tensión constante, porque esto es una tensión constante que va generando angustia, ansiedad, es ir poco a poco cortando con esos estímulos que de alguna manera yo sé que me están afectando y que cada quien de alguna manera los evalúa muy particularmente. Ya, le recordamos a nuestros usuarios y usuarias que puedes comunicarte con nosotros a través de los siguientes números: 0212-731-4297 y el 0212-731-7334. Y también en nuestras redes sociales puedes comunicarte con nosotros a través de Facebook, Instagram y YouTube. Coloca Funda Credesa y apóyanos en el hashtag numeral Rumores Creadores de Caos. ¿Ok? Entonces ya sabes, estamos acá hablando sobre el tema de los rumores con el especialista psicólogo Osvaldo. Osvaldo, ¿cómo podemos actuar nosotros como individuos ya en tu posición de psicólogo? ¿Cómo podemos nosotros actuar ya como individuos para poder cómo nos calmamos, cómo evitamos esa ola de rumores? En el caso de que estemos en una cola, ¿cómo hacemos nosotros para poder minimizar esa ansiedad y esa desesperación que da o que le da a la población?
Fíjate, a veces uno puede pasar colas hasta horas, ¿verdad?, en ello, ¿verdad? Y no tarda los momentos en los cuales más de uno hace comentarios, ¿verdad? Comentarios que a veces nos irritan, ¿verdad?, que a veces nos molestan, ¿verdad? Y que muchas veces cualquier cosa que digamos puede usar en la contra de uno, ¿verdad? Sí, puede salir hasta agredido. Sí, puede salir. Si por tú eso llegas te digo, a hacer un comentario... Estamos hablando de que hay una violencia... por una posición, por una evaluación, por una percepción propia que tú tengas de la realidad y de cómo evalúo yo el conflicto de lo que está pasando. Y muchas veces lo mejor a veces hacerse una pregunta. Yo lo que digo es, ¿a quién le conviene todo esto? ¿A quién le conviene? Ok. Hay historias en las cuales nos dicen que estas situaciones no pueden prolongarse eternamente, evidentemente. Uh-huh. Entonces tenemos que, de alguna manera, estimular la esperanza. Nosotros somos un pueblo de esperanza, ¿verdad? Porque esperamos cada día más y mejor es lo que podemos hacer hoy. Somos un pueblo también con una dignidad, ¿verdad?, nacional, fuerte, ¿verdad?, enraizada en los valores propios que históricamente nosotros hemos venido reproduciendo. Y que nos damos cuenta que esto no va a pasar. Esto va a pasar. El Estado, a través de un gobierno responsable, hace cada vez más cosas para poder hacerle frente a una situación donde tiene un frente tanto interno como externo, pues. Porque los medios, de alguna manera, es una guerra diseñada para infundir un miedo a través también de las redes sociales. A veces hay que desconectarse también de las redes sociales cuando sabemos que nos altera, que esa alteración a veces nos genera que un estado emocional que nos irrita. También nos puede pasar que nos frustramos y la frustración puede llegar a la violencia. Entonces, un poco romper a veces con esas redes que a veces lo que nos generan esos estados de alerta, ¿verdad?, de desasosiego, de frustración, de ansiedad constante. Entonces altera mi emocionalidad, entonces lo que hago es reaccionar. Ya, y es muy importante lo que acabas de decir, Osvaldo, ya que esta etapa en la que estamos viviendo en la actualidad, tenemos que tomar muy en cuenta cómo hoy en día recibimos cantidades de información por los medios que se han abierto alternativos hoy en día, esas redes sociales. Mira, ya cualquiera puede tener una información de cualquier persona, y a veces hay que tomar en cuenta que son utilizados a veces estos medios de manera irresponsable, de manera con una intencionalidad, y no precisamente para ayudar, sino para ocasionar problemas y conflictos. Y el tema de crear en la gente paciencia, confianza en lo que acabas de decir, confianza en lo que en el abastecimiento, en que vamos a salir adelante de esta situación, es muy importante. Vamos a un tema musical en este momento y continuamos hablando sobre el tema de los rumores, qué hacer al respecto. Vamos con este tema de disfrútenlo. Ya me has visto como el hombre ideal. En el altar te ponga el anillo que vista el amor. Que yo te tengo un guardo de silencio. Yeah.
conmigo, pero sé que no todos podemos poseer lo más bello que existe en la tierra, pero podemos protegerlo y cuidarlo. Por eso te cuidaré. Israel y Ache, Ripa y Pi, el tiempo de Dios es perfecto. Ya tú sabes cómo es. Y yo, oh, oh, me muero por estar contigo. Y no, oh, oh, deseo ser más tu amigo. Y yo, oh, oh, sí, me muero por estar contigo. Yo soy tu amigo, pero te cuidaré, vida, te cuidaré. Tremendo tema, Riva y Pi, te cuidaré aquí en tu programa de el que estamos llevando adelante, el saber en tus manos con funda credeza, con este tremendo tema que está en el día a día, los rumores, cómo enfrentar esta situación y la desestabilización pues que puede generar psicológica a la gente. Tenemos que tener en cuenta de cómo enfrentar estas situaciones nuevas que estamos viviendo. También, bueno, vamos a hacer un contacto en este momento con el profesor Nelson Castellanos, psicólogo clínico, quien nos va a dar unas recomendaciones para saber cómo afrontar este tema de los rumores. A ver si lo tenemos al aire. Aló, buenos días. Profesor Nelson Castellanos, ¿nos escucha? Buenos días, sí, correctamente. Bienvenido, sí, claro. Bienvenidos al programa El Saber en Tus Manos con Funda Credeza. Acá con un tremendo tema que nos gustaría compartir con usted y que nos dé unas recomendaciones acerca de lo que significan los rumores, cómo enfrentar esta situación en este 2015 que estamos llevando adelante, en este siglo XXI, tomando en cuenta todos estos nuevos elementos que hay como las redes sociales, la información que llega de manera masiva, todo eso. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, lo que les puedo adelantar en términos muy concretos es que hay que recordar que los rumores forman parte de un proceso de comunicación informal. Okay. Todo grupo social tiene estructuras y canales para comunicar información de manera oficial, que vienen de una fuente de autoridad. Okay. Pero también existe una comunicación espontánea y natural entre los miembros del grupo. Esa comunicación natural y espontánea es lo que se llaman rumores. Okay. Lo interesante de estos rumores es que generan mucha movilización emocional, porque de alguna manera generan expectativas y abren una dimensión desconocida sobre la información real del fenómeno en concreto. Y esa desinformación produce mucha angustia. Uh-huh. Y de esto hay que cuidarse. Sí. De esa sensación de zozobra, de intranquilidad, producto de la desinformación de los rumores. Porque es una información sin base, que no tiene ninguna fuente de autoridad oficial, pero que está reflejando una necesidad que está en el grupo, y es la necesidad de estar informado. Muy bien, profesor, ¿qué recomendación nos daría o le daría a todos aquellos usuarios que nos están escuchando en este momento de cómo podemos enfrentar esos rumores en la calle, en el día a día, por las redes sociales, por teléfono, cadenas, todo lo que se ha generado con esta situación de desestabilización? Claro, como estos rumores producen esa sensación tan desagradable de angustia y de ansiedad y desorganización personal y familiar y social, lo primero que hay que hacer es parar el rumor, es decir, no darle continuidad, no retuitearlo y no agregarlo, distorsionarlo o darle continuidad. Uh-huh. Ese es un elemento importante, porque en la medida en que se frene por el propio grupo social, por las propias personas, las propias familias, va cobrando menos fuerza, pierde la ganancia y ya no es un elemento perturbador para la estabilidad emocional de las personas, pues. Okay. Otro elemento importante, como el rumor es una desinformación que parte a veces de un hecho real que es distorsionado, a veces
quien quiere transmitirte a ti una información a través de un rumor, tú puedes tener argumentos, hechos concretos que validen esa información. Y verás que no vas a conseguir. Y ese argumento concreto que valida la información. Esa es otra manera de poder parar esa dispersión pues descontrolada de esa desinformación. Ok, bueno, muchísimas gracias, profesor Nelson Castellano, psicólogo, que nos dio estas recomendaciones. Uno, no darle continuidad a los rumores. Segundo, pedir argumentos concretos que verifiquen esa información que están dando. Con esto, vamos a una pausa y continuamos con tu tema, con tu programa, El Saber en Tus Manos con Funda Credesa. Más de El Saber en Tus Manos. La derecha intenta usarte para generar caos. No caigas en su cuenta. Guerra psicológica contra el pueblo venezolano. El analista político y experto en comportamiento, Eric Rodríguez, nos explica de qué se trata. Una guerra de cuarta generación se caracteriza por ser un conflicto prolongado de baja intensidad y de moduladas acción. El principal instrumento de guerra, o sea, sus balas, son el miedo, fundamentalmente. Y su teatro de operación, todos sabemos, pues, que es la cabeza, es el cerebro, es la mente de las personas. Pero en la mente, ellos no van a dirigirse fundamentalmente a lo que es el pensamiento reflexivo. El elemento del área de integración de la razón no se van a dirigir precisamente a la parte límbica, que es una parte emocional, o una parte defensiva, existencial, que de alguna manera pues son los deseos, los miedos que tú arrastras de manera tal pues de provocar en la persona un estado de tensión para romper pues su equilibrio afectivo. Y el equilibrio afectivo en ser humano está dado por el ánimo y el humor. Compatriotas chavistas, camaradas chavistas, tenemos que llevar el debate a la comunidad, a la familia, no caer en la guerra psicológica. Es difícil, ¿verdad? Pero ¿qué puede más? ¿La guerra psicológica o la conciencia de un pueblo? ¿Qué puede más? ¿El amor por la paz? ¿El amor por la patria? ¿O cuatro locos generando rumores? Solo el pueblo unido hará posible librar esta batalla de manera victoriosa. Volvemos con El Saber en Tus Manos. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección. Y aprovechar, dándole la macara al tirano, que con tu barra fría estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos más de la ciudad la idea. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino, su riqueza que no es el oro negro sino este especial sabor y mestizales, está en nuestra sangre, el color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. No vendas tu patria, no dejes que te engañen, no se encuentra la paz siendo bombas mortales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre ya no se puede encontrar. ¿Y cómo va la nación cuando no se le pone verdadero corazón? Escúcheme señora, escúcheme señor, para conseguir paz hace falta. En este mundo de entre países y del este mundo no avanza, y la vida no te alcanza, tanta matar de la balanza. Vivimos en un mundo material lleno de inventos, y dentro de las armas son un producto para ayudar a progresar al criminal. Tenemos terrorismo, tenemos racismo, tenemos lo que sea, tenemos satélites, misiones élite. Esto es lo que se llama tecnología avanzada. Tenemos tantas cosas que no tenemos nada. Prefiero quedarme indio con mi guayuco, con mi pie descalzo.
canales, siete mares y dos polos. Ahora te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la guerra o del lado de la paz? Si tu respuesta es la guerra, no hablemos más. Ya sé por dónde vienes y hacia dónde vas. Guerra por la economía, guerra por la evolución, por la tecnología, por la televisión. Guerra por la comida, guerra por la educación. Guerra porque si no te gusta yo te mando una explosión. Guerra por el territorio, guerra por el petróleo. Guerra por el dinero que hay en el portafolio. Guerra porque no te gusta su color. Guerra porque es negro y tiene mal olor. Guerra porque es blanco y no tiene sabor. Guerra porque para tu país quieres lo mejor. Guerra porque tienes frío o porque tienes calor. Guerra porque estás hundido y nadie te hace un favor. Guerra por esto y lo otro, guerra por todo, señor. Pido paz en el nombre de los latinos, africanos, europeos, australianos y chinos. Pido paz para tener otro camino, sin violencia, sin maldad, sin culpa de palestinos. Pido paz para que todo esté tranquilo y no haya más armas ni cuchillo con doble filo. Pido paz por el futuro de los niños que nacen desamparados, sin cobijo y sin cariño. Pido paz, igualdad y humanidad, ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad. Hacemos la voz en favor de la paz. Dándole la máscara al tirano, que con su barra se estrella matando a su hermano. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre ya no se puede encontrar. Nueve cuarenta minutos de la mañana. Seguimos con su programa El Saber en Tus Manos con Fundacredesa. Escuchamos un tema de Dame Pa' Matala en favor de la paz, haciéndole honor un poco al tema que estamos tratando con el psicólogo Osvaldo, que nos está conversando sobre la desestabilización. Osvaldo, en la pausa estábamos conversando un poco sobre esa influencia que tienen las redes sociales actualmente en generar esa desestabilización, ese sentido de ansiedad, de violencia, que no lo teníamos, por ejemplo, en el 2002, cuando tuvimos un escenario muy parecido al que estamos viviendo. Sí, muy cierto. En el 2002 no teníamos toda esta avalancha de redes sociales que hoy en día son figura importante, bueno, en el día a día. Algunos expertos, mira, a veces señalan o explican, ¿verdad?, que está muy diseñada esa guerra y se busca infundir miedo, se busca infundir temor, y de alguna manera los medios de información somos responsables de ello. No podemos ocultar, no podemos negar que hay fallas, debilidades en la producción y en la distribución, pero tampoco podemos de alguna manera tapar el sol con un dedo de que no hay una guerra cibernética. Y desde sectores interesados, muy bien, ellos emiten mensajes cortos, precisos, estratégicos, que van dirigidos de alguna manera hacia esas necesidades básicas, ¿verdad?, de la población, para establecer esa zozobra, ese desasosiego, esa perturbación emocional que puede derivar en el tiempo en frustración y que es un caldo de cultivo para la violencia, de lo cual las redes sociales son muy responsables. Así es. Y es que también hay que tomar en cuenta, profesor y psicólogo Gutiérrez, que hoy en día, con esta distribución que se ha hecho en la población venezolana, son condiciones distintas a las que existía anteriormente a la llegada de la Revolución Bolivariana. Esta capacidad adquisitiva que ha adquirido una gran parte de la población, estamos hablando de personas de los viejitos, los compañeros de la tercera edad, estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando de las misiones sociales, las becas estudiantiles, universitarias, estamos hablando de que hay una cantidad de dinero circulando en Venezuela que ha hecho que hasta el gato tenga poder adquisitivo. Entonces, hay un problema real que tenemos en Venezuela, que tenemos la parte productiva de nuestro país y hay que reconocerlo. Tenemos que trabajar, como lo decía el presidente Nicolás Maduro en su cuenta a la Asamblea Nacional. Tenemos unas metas bien claras. ¿Qué nos puede decir al respecto? Fíjate, ese punto es capital. El acceso a bienes y servicios por incremento de ese poder adquisitivo que
tiene buena parte de la población, genera un estado de bienestar también, que es importante. Las personas pueden hoy en día satisfacer buena parte de sus necesidades y hay un incremento, ¿verdad? También del salario mínimo, que hay un orden de los 15%, ¿verdad? Sí. Viene un estado que le interesa de alguna manera atender las necesidades, que está haciéndole seguimiento constante, de que es capaz de hacer justicia social y es permanente. Y esos aspectos de alguna manera generan confianza. Eso era lo que estábamos conversando. El presidente, con toda esta situación económica, ayer en su presentación en la madre cuenta ante el país, igual anunció que iba a hacer fortalecer los programas sociales, no solo el aumento del salario mínimo, sino todos los beneficios sociales que el pueblo ha venido adquiriendo como derecho, va a seguir disfrutándolo en el 2015. Eso debería de generar un poco de tranquilidad, ¿no?, en la población. Sí, veíamos que a 15 años atrás muchas familias venezolanas comían dos veces al día, o una vez al día. Una vez al día. Eso es... Hay un artículo muy famoso por ahí de que comían perrarina, que el carnicero dice, bueno, por lo menos no tienen perro. No sé si se la comen ellos, pero perro en su casa no tiene. Y eso era real, eso estaba pasando en nuestra sociedad. Hoy en día vemos que nuestras familias están comiendo tres veces al día, que tiene mayor participación no solamente en la alimentación, sino también en la recreación, que es vital también en todas las dimensiones que el ser humano requiere. Y entonces eso genera un estado de esperanza también, en contra de la desesperanza que de alguna manera se nos quiere inocular con esto del desabastecimiento y la escasez, porque la incertidumbre nos lleva a ello. Ya, sí, efectivamente, estamos conversando con el profesor psicólogo de acá, Gutiérrez, hablando del tema de los rumores hoy en día, cómo enfrentarlos, y efectivamente, como lo ha venido diciendo, el pueblo venezolano hoy en día ha cambiado y ha sido también más consciente, y hay que reconocer eso también. Todas estas campañas y esta guerra psicológica, el pueblo venezolano ha sabido mantener la calma. A pesar de todo, ha sabido mantener la calma, no ha caído en provocaciones, en el peine, como dicen por ahí. Y eso es importante, porque no venimos de algo que comenzó ayer, venimos de un proceso que ya han venido aplicando estas metodologías. Y de hecho, esto tiene antecedentes, porque si vemos la historia en nuestro continente, vemos que en Chile se practicó esta situación. ¿De qué? De esconder los productos básicos y generar en la gente una especie de histeria, de desesperanza, de desconfianza. Pero como dice mi compañero acá, psicólogo, que hay que tener confianza y no hay que darle, cortar esos rumores. No hay que darle crédito, sí, así es. Nosotros conversábamos también en el corte que hay sitios y hay zonas donde se está tratando como de, ya trasciende un poco la red social, sino que hay gente que ya toma la campaña de desestabilización personal y están en los semáforos y se paran en zonas estratégicas, ¿no? Como para hacer molestar quizás también y generar esa molestia en sí. La población. Es lo que hablamos al principio, el conflicto prolongado, ¿verdad?, de baja intensidad, que busca permanecer más en el tiempo para continuar con la incertidumbre, generar violencia y de alguna manera apuntar, ¿verdad?, responsabilidad directamente al gobierno que no ha sido capaz, ¿verdad?, de poder solucionar esta situación. Si eso de alguna manera nosotros pudiéramos tipificarlo, pudiéramos decir que hay una ristractemia, que es una situación violenta en la cual el consumidor compulsivamente necesita comprar las cosas y no se da cuenta de lo que está haciendo. Eso lleva un momento en que puede derivar en un estado fóbico, el estado fóbico totalmente irracional, donde estoy estimulado para actuar, mas no soy capaz de argumentar los hechos que están pasando a mi alrededor, de contextualizar
¿verdad? Las causas y efectos que todo esto tiene. Y entonces se sustenta en esa adquisición que yo necesito, porque necesito protegerme de estos miedos que constantemente yo he venido reaccionando ante ellos. Por eso entonces vemos las formas exacerbadas, irracionales de respuesta que vemos muchas veces en la calle, la gente en la cola, la gente cuando el ciudadano común de alguna manera responde de esta forma tan airada. Vemos que entonces esa inoculación de ese miedo está permanentemente en él y se ha hecho parte de su cotidianidad. Osvaldo, ¿qué le recomendarías tú, ¿no? Para cerrar el programa, ¿qué recomendación le darías tú comunicacionalmente al gobierno, ¿no? Para atenuar un poco todo lo que tiene que ver con este clima de desestabilización comunicacional? Fíjate, una campaña sumamente efectiva, eficiente, cada vez más para profundizar todos los aspectos que se está haciendo, ¿verdad? Evidentemente, cuando hablo de efectivo es describir todo lo que el Estado hace hoy en día para abastecer, para atacar a aquellos especuladores, para que la gente sienta que tiene un Estado que protege, ¿verdad? Que protege al ciudadano común de este ataque inminente que estamos viviendo. Y eficiente porque tiene que ser permanente y en el momento oportuno, pues. En el momento que se están aconteciendo los hechos. Y eficaz también porque de alguna manera tiene que ser creativo, ¿verdad? A la hora de nosotros llegar a los diferentes puntos del país, porque esto no está pasando nada más en Caracas, está pasando en todos lados. En todo el territorio. Y a veces en las comunidades más aisladas es la que sufren mucho más que nosotros acá en Caracas. Ok, bueno, muchísimas gracias, profesor, licenciado Osvaldo Gutiérrez, psicólogo especialista en el área clínico, social y organizacional, aquí en el programa El Saber en Tus Manos. Confunda Credesa, queremos ya para terminar aprovechar a invitar a todas y a todos a la movilización que se hará el día de mañana, 23 de enero, día importante que vamos a movilizarnos por la democracia, por la participación, por los invictos, por nuestros mártires, por toda esa gente que la llevamos en nuestro corazón y de la cual vamos a seguir luchando por esta patria para que sea cada día mejor. ¿Bien? Y por la paz. Por la paz, el presidente lo mencionó muchísimo ayer en su alocución, por la paz. Así es, Ana. Bueno, así finalizamos otra edición de El Saber en Tus Manos con Funda Credesa de este jueves 20 de enero del 2015. Recuerden, 22 de enero del 2015. Recuerden sintonizarnos todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Este espacio llega a ustedes gracias al equipo de Radio Nacional de Venezuela, en su canal juvenil RNB Activa, en la presidencia del sistema de Radio Nacional de Venezuela, Chevije González, en la gerencia de producción, Oriana Gámez, en la jefatura del canal juvenil, John Di Mancera, en el control técnico, Alexander Brazón, en el control de guardia, Enio Di Marco Antonio, y en la producción de este programa, Viviana Conde, y quienes les acompañamos todos los jueves, Anaís Colmenares y Alex Cortés. Muchas gracias. Chau, chau. Despedimos por hoy El Saber en Tus Manos. No olvides sintonizarnos por esta misma señal, la de tu RNB Activa.